¿Sabes qué hora es, amigo? ¡La hora de... Hola finos, les saluda el más fino. Después de conquistar muchos logros en la animación desde 2010, seguidamente de marcar corazones con tantos años de aventuras y luego de épicas batallas de rap del friquismo, hace 4 años y 9 meses se hizo realidad el crossover más deseado de la última época dorada de las caricaturas. ¿Y qué puede malir sal cuando se juntan Hora de Aventura y un show más? Bueno, regálenme el enorme privilegio de explicarles la historia de esta épica aventura más. Sin más, pongámonos finos para disfrutar un nuevo resumen con análisis en ¿Cómo inicia y termina? Hora de Aventura por Un Show Más. Una épica aventura más arranca con el Dulce Reino siendo invadido por un ejército de orcos comandados por un mago enmascarado, quien se presenta ante Finn y Jake como el maestro de la división, mismo que tiene el poder de dividir los sentimientos de seres queridos para ponerlos en conflicto, demostrándoselo a los mismos Finn y Jake. Aunque la hermandad de estos dos aventureros es más poderosa que la magia del maestro de la división, por lo que en principio su magia no les hace ni cosquillas. Así que Finn y Jake siguen intentando derribarlo, pero lo único que derriban es la pierna del guardián de chicle, por lo que el maestro de la división aprovecha la situación y embruja los cabezas de azucarón. Entonces la inmadurez de los aventureros los pone en conflicto por haberla cagado y permiten que el hechizo que les lanzó el maestro de la división empiece a efectuarse. En medio del caos, Bonnivel los convoca a su laboratorio para explicarles la situación. Les dice que están malditos y deben resistir el hechizo para que le ayuden a descubrir los planes del maestro de la división, pues está a punto de terminar un portal interdimensional que les permitirá a los aventureros rastrear un artefacto de gran importancia llamado el poder, que puede revertir el desastre. Mientras Marceline termina de ajustar algunas tuercas en el portal y el rey helado con Grumosa se mete en donde no los invitaron, Jake se impacienta y se lanza a interrogar al maestro de las divisiones, descubriendo que no quiere lastimarlo a él, pero sí a todos sus seres queridos. El mamañema de Jake revela el escondite de sus amigos y los guardianes de chicle van a pulverizarlos. En eso, a los aventureros no les queda de otra que ingresar al portal antes de que sea tarde. Así es como Marceline, Finn, Jake, Simon y Grumosa viajan hacia una dimensión misteriosa para conseguir el poder. Nos transportamos a un universo alternativo más. Mordecai necesita una carta de recomendación para volver a intentar continuar sus estudios universitarios, por lo que Benson le da el trabajo de cuidar la complicada guardería de niños dictadores. Estos niños son unos viles hijos del culo y empiezan a hacer destrozos en el parque. Para variar, un extraño vórtice se abre en el cielo y expulsa a un grupo de seres extradimensionales. Finn, Jake, Marceline, Simon y Grumosa aterrizan en el universo de Un Show Más. Los mocosos dictadores se llevan el buscador de alcance que Bonnivel le confió a Marceline para que rastree el poder. La reina de los vampiros quiere acabar con los cebosos, pero Mordecai le dice que esos cebosos son su responsabilidad y primero debe enfrentarse a él. Entonces una épica batalla de rap empieza. Soy más destructivo que la guerra del champiñón. Tras este combate ya no serás fin el humano, sino fin el que con Mordecai perdió. ¿Es que no ves que tu rap es escoria? Vuestras rimas son corrientes, como vuestras historias. No, solo una pelea a puño limpio. Jake le mete cabezazos a Mordecai. Whitby prepara un torbellino de piñas para Finn. Finn y Mordo se dan unos guantazos. Jake y Whitby se muerden como loquitas. El rey helado congela musculoso. Y Grumosa se quiere garchar a Fantasmano. Marceline se cabrea por el alboroto. Pierde el control y se transforma en el murciélago gigante para frenar la batalla campal. Marceline ha perdido el control. ¡Tu sangre es mía! Llega al punto de querer devorarse a Finn en carne viva. Entonces el Jetty inmortal coloca sus huevos de adamantium encima de la mesa y con un solo toque inhibe al monstruoso murciélago. Marceline le agradece a Skips por ayudarla a recobrar la conciencia. Jake y Rigby se halagan por pelear sucio. El rey helado y musculoso se felicitan por sus buenos ganchos. Y Finn y Mordecai se disculpan por iniciar la relación de esta manera. Aunque Marceline sigue preocupada por alejarse de la promesa a Bonnivel de conseguir el poder. Es
Skips escucha esto y les pasa el mensaje a Mordecai y Rigby. Mordo se extraña, ya que cree que luego de que escaparon del monstruo lunar, el teclado mágico fue destruido por él mismo. Pero Skips dice que el poder no puede ser destruido. Luego de partirlo a la mitad, dispersó las piezas en los cuatro elementos. Cada elemento es protegido por un guardián. Para obtener una de las cuatro piezas de el poder, se debe superar el desafío de cada elemento. Estilo libre, videojuegos, carreras y charla suave. Ritbon se emociona por la aventura que están a punto de tener, aunque Mordecai se percibe extraño al solo querer cuidar de los mocosos. Rigby le recrimina por querer trabajar en vez de tener una aventura más para salvar dos mundos, por lo que a Mordo no le queda de otra que incluirse en la misión para que Ritbon no sepa la verdad. En fin, Musculoso, Fantasmano, Papaleta, Simon y Grumosa se quedan en el parque vigilando a los pequeños mierdosos. En eso, Celia llega con algo de comida para su fantasmita y sus amigos, y también para cortarle el palo a la ninfómana de Grumosa. El Rey Helado queda enamorado de estos emparedados, por lo que va a comprar más. En ese momento, los mocosillos pasan con una ambulancia que a Simon se le hace muy familiar. Corriendo tras ella. Por otro lado, Skips lleva a Mordecai, Rigby, Finn, Jake y Marceline al primer desafío, el cual se tiene que llevar a cabo en el club nocturno La Caja, lugar icónico de Un Show Más que ahora se llama El Cubo. En medio de todo el bullicio, los protagonistas ven la primera pieza de El Poder, la cual solo pueden ganar si tienen el ritmo más bestial de todos. Como en aquella ocasión, te comiste mis papas. Marceline y Finn se unen otra vez para desplegar su ritmo. Mordecai y Rigby acompañan el ritmo con unos pasos de baile incandescentes. Sin embargo, no es suficiente para rivalizar con los otros concursantes, por lo que Rigby activa su habilidad especial. A golpear. ¡Allahu Akbar! No obstante, siguen sin ser los vencedores. Entonces, Marceline propone que ahora intenten con un ritmo lento, más que nada porque ella es la mejor en tocar música sentimental. Ritbon se opone a esto porque le parece tontamente cursi. A Mordo tampoco le gusta la idea de bailar música lenta, pero tienen que intentarlo para ganar la pieza de El Poder, así que acepta la invitación de Finn para bailar juntos. Este junte épico permite que los aventureros se lleven la primera pieza. Inmediatamente, Skips los lleva al segundo elemento, jugar videojuegos. Mientras Skips genera la combinación para entrar al desafío de 8 bits, Ritbon se emociona porque considera que él junto a Mordo la romperán en este desafío que es su elemento. Sin embargo, Mordecai estaba considerando hacer equipo con Finn, que es más responsable, por lo que el mapache empieza a cabrearse con su cuate. En eso Skips termina de botonear la combinación y los 5 entran al videojuego. Rápidamente Rigby y Jake hacen equipo para demostrarle a sus amigos que no los necesitan a ellos para conquistar la segunda pieza de El Poder, aunque lo que logran es caer a la lava, incinerarse virtualmente y perder 2 de las 3 vidas que el juego les otorga. Por lo que Finn y Mordecai emplean su experiencia en videojuegos para saltar hasta el cofre. Lo consiguen, pero el cofre solo revela a 2 jefes peligrosos, el destructor de mundos y el martillo. Ahora sí que la vaina se jodió, pues solo disponen de una miserable vida. Mordecai y Finn la tienen muy complicada. Ni la espada Scarlet logra serle útil a Finn, más aún cuando están a punto de caer a la lava. Sin embargo, Jake se estira y los salva de ser erradicados en ambas realidades. Es el turno de Skips y Marceline, tampoco pueden lograrlo. Lo único que limpia la última gota es la calentura de Grumosa, pues repentinamente se pone a coquetear con el destructor de mundos y el martillo. Inmediatamente estos villanos prefieren lanzar a la lava para fundirse en vez de tener que coger con la Grumosa. Listo, juego completado y pieza de El Poder desbloqueada. Here we go. Los aventureros regresan a la casa del parque. Marceline debe ir a rescatar el buscador de alcance, pero también tiene que vigilar que Finn y Jake no se maten por el hechizo de división. Sin embargo, sospecha que la maldición se está debilitando, así que le pide a Jake que le dé un puñetazo en la cara a Finn. Jake lo hace con todo gusto, pero solo le da un leve golpe en las costillas. Marceline se va tranquila porque confirma que el hechizo se está debilitando en Finn y Jake. En ese instante, la calaca se manifiesta para que los aventureros enfrenten el tercer desafío. Los lleva a su circuito, les otorga el carrito de golf que reventaron con fuegos artificiales.
carro se fue como los grandes. Y bien fresco. Y enseguida el impulsivo de Rigby pisa el acelerador para hacerle trampa a la mismísima muerte. No obstante, la moto de la muerte es mucho más rápida y los pasa como un pedo de velocista. Por lo que Rigby quiere coger un atajo, pero solo logra destruir el carrito de Gol. Mordecai se pone a reparar el carrito. Y además caga puteadas a Rigby, ya que solo la está cagando por quererse hacer notar. En vista de que están a punto de perder, Finn le pide a Jake que le dé un impulso para lanzar a Scarlett entre la llanta de la moto de la muerte. Finn y Jake igualan las cosas. Mordecai termina de arreglar el carrito y Jake se transforma en una barrera para que Finn, Mordo y Redbone empujen el carrito de golf para ganar velocidad. En efecto, Finn, Jake, Mordo y Redbone ganan la carrera y consiguen la tercera pieza de El Poder. Finn felicita a Jake por la valiosa ayuda, pero se deprime al sentir que la maldición sigue interfiriendo en su hermandad, por lo que Mordecai va a consolarlo al decirle que hasta que encuentren la solución para arreglar el caos en U, lo tiene a él como amigo. Mordecai, Finn y Jake gritan el hip hip hurra, mientras Rigby solo observa desde la lejanía al sentirse desplazado. Por otro lado, Musculoso usa Papaleta como piñata para atraer a los mierdosos revoltosos, ya que él junto a Fantasmano y Celia deben encontrar el buscador de alcance entre todas las reliquias que los mocosos han robado. En efecto, lo consiguen. Pero rápidamente deben correr como pedo de Usain Bolt para que los abortos no completados no los atrapen. Lo consiguen con ayuda del Rey Helado, quien congela a los pequeños dictadores. Más que nada para ver de cerca la ambulancia que conducían los espantos congelados. Pues en su loca cabeza cree que ha confirmado una teoría. En ese instante llega Marcelín para ver si pudieron recuperar el buscador de alcance. Sí, el artefacto ha sido recuperado. Entonces Simon le comenta a Marcy que siguen en su hogar. Considera que el vórtice no los transportó a través del espacio, sino que los llevó a través del tiempo. Solo que no puede determinar si están antes de que la bomba mutagénica explotara o después de que la radiación haya convertido a la humanidad en mutantes. Simon está como una cabra, peor que los que hacíamos teorías hace años. Así que se fuma un peta, le da la gema izquierda de la corona a los mocosos para calmarlos y sale disparado en la ambulancia que emana olor a concha sucia. Marceline queda anonadada por lo viajadote que está su amigo, por lo que al considerar a Celia como la más seria de todo este grupo de maniáticos, le dice que su cabello es genial y le pide que lleve a todos a la casa del parque, pues ella irá tras Simon. Regresando con los aventureros, Skips los lleva al cuarto y último desafío, el cual consiste en dialogar pacíficamente con las salchichas caníbales. Rigby, que está resentido y es un orgulloso, dice que es mejor que se quede para no estorbar. Mordecai no duda en dejarlo y se va con Finn y Jake a conseguir la última pieza de El Poder. El mapache, que se quedó esperando un buen tiempo por imbécil, presencia como Mordecai, Finn y Jake celebran la victoria con un ¿qué hora es? ¡Hora de aventura! Recriminándole al azulejo por desplazarlo y humillarlo con toda la intención. Aunque todavía no hay tiempo para conflictos de hermanos, pues Musculoso, Fantasmano, Celia y Papaleta llegan huyendo de los pigmeos que ahora tienen poderes helados. Benson reaparece luego de un chingo de tiempo, claramente para putear a Mordecai por haberle encomendado una simple tarea y permitir que visitantes de otro universo animado arruinen el parque, mencionándole que puede ir olvidándose de la carta de recomendación para la universidad. Rigby se entera de la verdad y le recrimina a su amigo por volver a insistir con su meta de estudiar. Mordecai no se queda callado y vuelve a recalcarle al mapache que es un puñetero egoísta. Rigbone termina de enloquecer y manipula el buscador de alcance, cagándola una vez más al abrir el vórtice que lo succiona a él, a Mordo, a Finn, a Jake, a Skips, a Celia y a Benson. Los siete personajes son lanzados a U y Finn se da cuenta que el maestro de la división ha destruido todo el Dulce Reino. Al pisar U, los personajes de Un Show Más empiezan a sentirse extrañamente enfermos. Pues al contrario de los personajes de Hora de Aventura, los extranjeros no están acostumbrados a la radiación mágica que cubre el ambiente de esta tierra posapocalíptica. Aunque Skips menciona que es tolerable. Es más, gracias a esta extraña clase de magia, cada uno despertará una habilidad especial. Lo cual emociona a Mordecai y Rigby, pero también acrecienta sus resentimientos. Algo completamente positivo es que Finn y Jake
han dejado de estar malditos y vuelven a amarse como los mejores hermanos que son. Esto los motiva a llevar las cuatro piezas de El Poder al refugio de la dulce princesa. Sin embargo, la corazonada de Jake le advierte que algo malo está pasando. Más aún cuando encuentran a Bimo medio muerto y empapado con cum de chicle. Mientras Finn libera a Bimo, intenta convencerse de que Bonnibel no fue la que hizo esto. Pero en efecto, Bonnibel fue la que ultrajó, encarceló y llenó de tutti frutti a Bimo. En breve regresamos con el drama principal, ya que nos siguen hinchando las bolainas con la teoría del viaje en el tiempo del fumado de Simon. El rey helado, que aún sigue en el universo de Un Show Más, se dirige a una universidad presuntamente familiar para dar con su amada Betty Grove. Encuentran a Betty con cara de oveja. Se emociona, pero esta Betty no lo reconoce y se intimida por su demencia. Para variar, un aliade se aparece y le quiere partir la jeta por acosador. Simon se descontrola y congela a todos los universitarios. En ese instante llegan Marceline y Grumosa, que también se quedaron en el universo de Regular Show. Marcy calma a Simon y lo lleva lejos antes de que la poli lo haga recoger jabones en prisión. En más calma, Marceline le dice a Simon que comprende que quisiera que este lugar sea su hogar antes de la guerra de los champiñones, pero no lo es. Aún así, debe de reconsiderar que en U tiene grandes amigos y a un pingüino reggaetonero esperándolo con una canción sangra oídos. No obstante, el rey sigue clavado con su teoría, reforzándola con los ojos brillosos al presenciar el probable lugar donde se escondieron de los mutantes. Marceline empieza a creer en la teoría de Simon. Pero bien, retornamos a U porque Bimo le advierte a Finn que la dulce princesa ha enloquecido y es mejor que ellos resuelvan lo del maestro de la división. El problema es que no saben cómo usar el poder. En eso Skips termina de reconstruir el teclado mágico y les pide a sus muchachos que lo usen como aquella vez que lo enviaron a la luna. Mordecai asume la petición, pero el poder no le da bola. Rigby se le burla y empieza otra discusión entre estos dos gonorsovias. Rigby lo increpa por alejarlo del grupo y crear discordia. Y Mordecai le sigue recalcando que es un miserable egoísta que vela por sus intereses. Como aquella vez que falsificó su carta para que no fuera a la universidad y no se alejara de él. Rigbon objeta que no quería perder a su mejor amigo. Pero Mordo le dice que si realmente fuera su mejor amigo, no le hubiera impedido cumplir su sueño profesional. En ese instante, unas plantas gigantes con cara de suegra que se alimentan del drama van a drenar todo su conflicto hasta eliminarlos. Finn y Jake no pueden hacerles daño. Tampoco Skips y Benson, que se está muriendo por la radiación. Por suerte, Celia despierta su habilidad de razonar y calmar a las mujeres, aplicándolo con las plantas para que les permitan continuar su camino. En efecto, los aventureros llevan el poder a la dulce princesa. Sin embargo, Bonnibel está completamente paranoica en que hasta sus amigos la van a traicionar para quedarse con su reino. Para demostrar su lealtad, Simp Mertens le da el teclado mágico para que ella lo manipule y restaure todo el desastre que ha causado el maestro de la división. Bonnibel dice que será fácil reparar el modulador de realidad unificado. Solo tiene que configurarlo para que funcione bajo las leyes de U. Fimp se alegra por la sabiduría de su princesa. No obstante, la loca del coño se rinde de enfrentar al maestro de la división, pues dice que ahora con el poder puede conseguir algo más interesante: conquistar el mundo entero de Un Show Más para tener un dulce reino en otra realidad. Ya saben, cosa de dictadores pendejos. Celia intenta usar su habilidad para razonar con ella, pero Bonnibel es muy resistente y les dice a sus banana guardias que le encarcelen. Finn se decepciona. La dulce princesa está a punto de pasar el portal para conquistar la otra realidad con un omnipotente ejército de dulces, pero Ritbon le arrebata el poder. Inmediatamente Finn inhibe a su princesa, la deja atrapada y le dice a Jake que huyan enseguida. Lejos de la dulce princesa, Mordecai y Rigby se culpan por haber dejado a Benson y Celia como rehenes, prometiéndose que tienen que volver por ellos. Sin embargo, Finn les dice que la princesa es muy inteligente como para volver a dejarlos escapar. Así que ya que se quedaron con el poder, primero tienen que ir tras el maestro de la división para solucionar todo el estrés. Esto permite que Mordo y Ritbon choquen los puños para alivianar su situación negativa. Aunque vuelven a pelear y a meterse puñetes como aquella vez del Taekwondo mortal. Volviendo a alegrarse porque desatan la habilidad de golpes mortales. Round 1. Fight. Con la habilidad de los golpes mortales, Mordecai y Rigby se enfrascan más en su conflicto personal.
desatando una batalla de resentimientos hasta que uno de los dos deje su orgullo y se disculpe. En vista de los estruendos por el impacto de los golpes, el maestro de la división se alerta y envía a uno de sus ejércitos a investigar. Como siempre, Mordecai le lleva ventaja a Rigby, por lo que el mapache se retira de la misión para no volver a ver al azulejo. Finn le dice a Jay que vigila al grupo ya que irá a hablar con Rigby. Mordecai le grita que solo pierde su tiempo, pero Finn confía en que puede llegar al corazón de Rigby mediante su sentimiento de hermandad. Comprende muy bien lo que es criarse con un hermano diferente y aún así amarlo. Y él ha visto cómo ambos amigos se preocupan el uno por el otro, aconsejando a Rigby que quizás lo único que le falta es ser sincero con su hermano del verdadero motivo por el cual no quiere que se aleje de él. El mapache le pregunta si odiaría que Jake se fuera, y el adolescente humano le responde que sí, pero que hablaría con él para demostrarle que lo respalda por el motivo que sea. Rigbon reflexiona y considera disculparse con Mordo. Del otro lado, Jake, como hermano mayor de Finn, intenta hacer reflexionar a Mordecai de que como el amigo más maduro no puede desplazar a Rigby como si no valiera nada, pero Mordo mantiene intacto su orgullo. Aún así, empieza a preocuparse de que su amigo no haya regresado todavía. En ese momento, el ejército de orcos del maestro de la división embisten a Mordo, Jake y Skips para llevarlos con el villano. Volteando la página hacia el universo de Un Show Más, proseguimos con el drama de Simon y Marcy. Simon dice que la ámbula almeja, la posible Betty Groff y las señales de sopa de pollo son pruebas suficientes para confirmar que viajaron al pasado antes de la explosión de la bomba. Más aún cuando descubren una tienda de jambos. Simon y Marcy tienen una regresión nostálgica de cuando unieron caminos al momento que Simon calmó las lágrimas de Marcy con el oso de peluche. Marceline ya quedó atrapada en la teoría del rey helado, mismo que dice que se imagine lo que pueden hacer estando en el pasado. Podrían encontrar a la Betty original, a su madre Ellis, todo lo que perdieron y evitar la guerra de los champiñones. No obstante, Marceline le dice que lo más probable es que esta realidad sea una paralela con eventos ligeramente diferentes, pero ya tienen que regresar a U. Le encantaría revivir esos tiempos felices. Sin embargo, en U también tienen seres queridos por los que luchar y seguir viviendo. Marceline y compañía regresan al parque, descubriendo que el grupo ha desaparecido. Enseguida llega Fantasmano y les dice que los chicos se han ido por el Vortex. Marceline enloquece porque quedaron atrapados para siempre. No obstante, este cómic está lleno de suculentas conveniencias, pues Fantasmano menciona que los niños con su canto pueden abrir un portal temporal. Los mocosos que ahora son agradables gracias a que se han divertido con la gema izquierda de la corona de Evergreen que Simon les dio, empiezan a corear y abren el Vortex. Así es como Fantasmano, Musculoso, Grumosa, Simon y Marceline viajan a U. Ahora sí nos quedamos en U. Mentita llega asustado a contarle a su lady de que las tropas del maestro de la división están merodeando cerca y solo es cuestión de tiempo para que los encuentren. Bonibel enloquece más y le dice a sus bananaguardias que encierren a Mentita por sapo. Los bananaguardias le dicen que ya no hay celdas disponibles porque ya encerró a muchos. Entonces la DP les dice que construyan más y de paso se encierren ellos también por negligentes. Celia se percata de todo esto y entiende que la Rosa solo está sumamente estresada, por lo que la convence para darle una terapia relajante mientras le cuenta sus conflictos. Básicamente, la Rosa tiene mucho miedo de no poder detener al maestro de la división y por ello enloqueció al perder su propósito de proteger a los suyos. Bonibel ha recapacitado y rectifica lo tonta que ha sido. Celia completa la terapia con un cálido abrazo. En ese instante, Marceline, Simon y Grumosa regresan, trayendo a Musculoso y Fantasmano para que den una mano. Ahora sí, todos están convencidos que con la unión de ambas realidades podrán desenmascarar al villano. Continuando con el drama principal para encaminarnos hacia el final, al regresar al lugar donde quedaron Mordecai, Jake y Skips, Rigby y Finn descubren que han sido raptados por el enemigo. El animal de Rigby vuelve a cegarse con humillar a Mordecai al salvarlo del maestro de la división, y Finn solo quiere recuperar a su hermano. Aunque bueno, Jake la pasa de puta madre porque el maestro de la división quiere que sean amigos. Lo llena de lujos y confort. Sin embargo, Jake no quiere ser su fiel compañero y que sus amigos estén encadenados en condiciones humillantes. Así que el maniático maestro embruja a todos los rehenes para que se maten entre sí, con el objetivo de que obligadamente él y Jake sean los únicos amigos. Jake ahora es mi mejor amigo y para siempre.
El fin de este deseado crossover se aproxima. Jake percibe cómo sus conocidos se cagan a piñas, por lo que en un parpadeo le arrebata el poder al maestro de la división y se lo lanza a Mordecai. Skips le dice al azulejo que se apure en usarlo para detener al payaso. Sin embargo, Rigby vuelve a joder porque él quiere usarlo. Mordo y Ripon jalonean el teclado mágico hasta romperlo. La wea fome culia huevón, que me da ganas de fusilar a estos dos imbéciles que están insoportables desde hace rato. O sea que toda la misión valió pura happy. Calmo mis nervios de chileno y argentino falso porque se acerca un gran momento. Mordecai y Rigby ya literalmente quieren arrancarse el cráneo a mordiscos. El maestro de la división percibe este odio y los embruja con más intensidad. Mordecai y Rigby se sacan la madre con sus golpes mortales. De hecho, todos se están partiendo la madre. En medio del caos, Finn intenta calmar las aguas, pero nada funciona. En ese instante, Bonnibel, Marcelin, Simon, Celia, Fantasmano y Musculoso llegan a escena para ayudar. Una vez más, Celia despierta su habilidad de hacer razonar a los individuos. En vista de esta interrupción, el maestro de la división ordena a sus guardianes de chicle pulverizar a los intrusos. Benson termina de enojarse, crece desmesuradamente y despierta su mejor habilidad. Ordena a los guardianes de chicle que dejen de joder y ayuden, o si no, los despide. ¡Si limpien todo esto, los despido! Aún así, el maestro de la división no se preocupa, pues Mordecai y Rigby con su odio lo ayudan a completar su objetivo. En medio de su pelea, Mordo y Ridbon se cargan a Raimundo y todo el mundo. La batalla de estos dos ha llegado muy lejos. Incluso ellos lo reconocen mientras se matan a golpes. Saben que deben parar por el bien de sus seres queridos y sus nuevos amigos de otra realidad, pero no pueden romper el hechizo. Finn y Jake les recuerdan que ellos pudieron lograrlo con el poder de su hermandad. Entonces, Rigby tira su toalla empapada de orgullo y le pide a Mordecai que le dé un puñetazo para que lo fulmine. Antes le pide disculpas por haber sido un completo egoísta y no reconocerlo a tiempo, sin olvidarse de decirle que lo ama como su hermano. Mordo está a punto de llorar, pero debe cumplir la petición de Ridbon. Todos creen que el mapache ha muerto, pero entre el polvo que se disipa se revela un abrazo sincero entre dos grandísimos amigos. Mordo le dice a su hermano que él también lo ama y que lo disculpe por haberse aferrado al dilema. Ridbon lo dice, Mordecai y Rigby por siempre. Mordo lo confirma, por siempre. A pesar de que las cosas entre los protas de Regular Show se hayan arreglado, el maestro de la división sigue gozoso porque todavía tiene la ventaja en la guerra. Es más, ahora embruja a Marceline y Finn para que hagan arder Twitter. Fantasmano se cabrea y le pide a la dulce princesa que construya un arma que dispare un proyectil ectoplasmático. Pues Fantasmano se lanza para que el mago no pueda dividirlo y logra hacerle un gran daño. La guerra de división termina. El maestro de la división ha sido derrotado. Sus poderes se han ido. Jake lo desenmascara y resulta que todo el tiempo ha sido el jodido Tiffany Euler, su ex mejor amigo y compañero de crímenes. Tiffany revela lo obvio. Pensó que si conquistaba todo U y dividía a todos los habitantes para que sean enemigos, ellos dos podrían ser los mejores amigos por siempre. Jake lo somete, pero sigue extrañado de cómo obtuvo sus poderes. ¡Un hombre mágico! El hombre mágico dotó de magia a Tiffany para causar discordia y gozarlo desde las sombras. Listo, solucionada una aventura caótica más. Finn agradece al dúo animal por no rendirse ante la adversidad. Jake añade que su conflicto lo ayudó a él y a Finn a romper la maldición. Mordecai les agradece por ayudarlos a evitar que se aplasten y aplasten a los demás. Y Rigby se disculpa por no escucharlos, aunque realmente no escuchan a nadie. Los personajes de Un Show Más se despiden mientras cruzan el portal para regresar a su realidad. Bonnibel les promete que tome el tiempo que sea, apuesta que volverán a encontrarse. Para terminar, Rigby se alegra de que Benson le haya dado la carta de recomendación a Mordecai. Incluso le dice que debe ir a la universidad y terminarla, añadiendo que quizás él irá a terminar la secundaria. Mordecai le dice que ya habrá tiempo para pensar en ello. Por ahora deben jugar videojuegos, algo que también hacen Finn y Jake en su realidad. Finn. ¡Good show! ¡Jolly good show! Explicada la historia, se pueden dar cuenta que no decepciona.
tiene varios elementos familiares que nos hacen sentir muy inmersos en estos dos amados universos animados. Evidentemente hubiera estado 100 veces más buenísimo que el crossover hubiera sido animado. Tomando esta misma idea de una historia no canónica como lo hizo el cómic de Cartoon Network en colaboración con Kaboom, ya quedan muchas posibilidades para no limitarse en meter los mejores elementos de ambas fábulas sin perjudicar al canon oficial. Claro, esto con el elenco original de ambas series. Escritores, dibujantes y actores de voz. Estoy convencido que se hubiera logrado un resultado muy superior y trascendente al de este cómic que quedó olvidado. Sin embargo, será una incógnita que los fanáticos de estas dos caricaturas nos llevaremos a la tumba. No se comprende el motivo de que en el pico más alto de audiencia de estas dos leyendas, Cartoon Network no se haya arriesgado en producir un evento crossover, un especial de 44 minutos o una película que el día de hoy sería reproducido hasta el cansancio en HBO Max. Al menos yo lo vería diariamente. Es claro que el sueño se esfumó. Pues si no lo hicieron en el apogeo de ambas series, no lo harán ahora que un show más finalizó hace 5 años y Hora de Aventura va cerrando todas sus historias principales. Pero quién sabe, últimamente todo lo imposible se está haciendo posible. El Spider-Man del MCU logrando una evolución a punta de putizas y sacrificios. Willy modo piramidal. El PCG pecheándola con los mejores jugadores y contra el equipo que tenía que eliminarlo. El Barça superando sus humillaciones cada año. El Chapulín Colorado en Fortnite. Y yo triunfando en YouTube con un video de 2 horas cada 40 días. Así que como me ha enseñado el Real Madrid, confiemos hasta el último. Gracias por ver. Yo he sido Finn y nos vemos en una próxima aventura audiovisual.